She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Ya se ha retomado el juego en el campo. La golpea por encima de la defensa. De Bruyne, Ronaldinho. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. El Chapecoense ya pierde desde los primeros compases del partido. A la pinta. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La controla Cristiano Ronaldo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Kimmich. Balón en largo. Controla Cristiano Ronaldo. La controla Cristiano Ronaldo. La retrasa el portero. Koulibaly. Robertson. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pase a la banda izquierda. Oportunidad de gol. Alejado. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Cristiano Ronaldo. La ha dirigido de maravilla. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Llega y se la lleva de calle. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. ¡Qué buen balón adelante! ¡No hay forma de pasar! Kimmich. Koulibaly. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. De oír el final de los primeros 45 minutos.
estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Han desplegado un fútbol ofensivo y directo, y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Y ya hemos empezado. Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Habrá saque de banda. Gran juego de toque. Va a marcar, le pega duro. Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo. Recibe el balón en una buena posición. Un nuevo envío. Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. Decide mandarla hacia adelante. Golpea hacia atrás en busca del portero. Koulibaly. De Bruyne. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡El chapecoense vuelve atrás! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. Salah. Pica. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La controla Messi. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Kanté. Vuelca hacia la derecha. Virgil van Dijk. Abre el campo. Pasan a la alternativa. Kanté. De Bruyne. Autor de una asistencia de gol. La pelota encuentra bien a su destinatario. Consigue salir. ¡Nueva suerte! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Lleva un peligro inmenso en las jugadas a balón parado, ¿eh? Pero claro, a ver quién le pone el cascabel al gato. Yo me lo pensaría dos veces si estuviese en el campo. ¡Ay, Cristiano Ronaldo! La manda arriba. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Pita el árbitro. Termina el partido. Han ganado por la mínima. I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away.